Muy buenas a todos, estamos aquí en Kayako, Uruguay, en un nuevo video, una nueva aventura en el medio de la nada. Estamos en la primer jornada del día, video de reconocimiento. Nos venimos con los chicos aquí, acá está Nano aprontando sus cosas, de la desesperación no armó nada y se vino el camino. Nano, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Pronto? Pronto. Súper concentrado. ¿Qué vas a usar? Una ranita. Una ranita. Estrenarla. Estrenando la ranita. Miren por dónde andamos. En el medio de la nada. En el medio del monte. Allá están los chicos que ya están en la laguna. Vamos a mostrarles. Primer video, misión de reconocimiento. Vinimos a ver los lugares que vamos a estar pescando. Lugares donde no anda nadie, nadie, nadie. Miren lo que es esto. Acá está la barra. ¿Cómo que no anda nadie? ¿Nosotros Gonza, qué somos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo que no anda nadie? ¿Y qué querés si no dormí toda la noche desesperado por venir? ¿Y qué querés si no dormí toda la noche desesperado por venir? ¿Y qué querés si no dormí toda la noche desesperado por venir? ¿Por qué no dormiste? Y desesperado por venir todo el año esperando para venir a pescar y a acampar. Rodri, ¿cómo estamos? ¿Todo acá bien? Estamos, acá está, este es el guía de pesca. Rodri es el guía de pesca, nos ha traído a este lugar. ¿Prometedor, Rodri, no? Va a ver, se usó piraña nomás. Vamos a probar. Vamos a ver, por acá, andamos con nuestra ranita también. Vamos a estar probando. A ver qué suerte tenemos. Miren lo que es esta laguna que vamos a estar pescando en la noche. Estar probando a ver si... tenemos algo de suerte y vamos a estar compartiendo acá. ¿Sí? ¿No me dejaron ni armar que ya tuvo un ataque, Gonza? Acá Gonza está probando. Vamos a armar acá. ¡Ah! ¡No, boludo! Sí, sí. Qué lindo. Qué linda mordida. Oh, primer tiro en la mordida, no me voy más acá. Acabamos de tirar y ya mordió. Va a ver, se usó piraña nomás. Impresionante. Bueno, pero está bueno. Ese pico se va tan lindo. Acá vamos a probar con Rodri, que nos está explicando por uno dónde podría estar. Vaya, mojaste el pie, ahora me estoy con el agua. Pero creo que volúper vos. Ahí está lindo. ¡Qué tiro! Ahí te cae. Ese está bueno. Ahí va a agarrar una. Bueno, acá estamos terminando la jornada de exploración. En realidad vinimos solo a ver el lugar, a conocer la laguna donde vamos a estar pescando. Acá tenemos 3-4 lagunas diferentes para pescar. Y bueno. ¡Ah, qué lanzona! ¡Poca espina! ¿Cómo se llama? A ver. Miren lo que encontramos acá, un árbol que está, da miedo. ¿Cómo se llama esto? Coronda. Poca espina, loco. Gran zona. Y esto acá, que supuestamente parece una naranja, es trifolio. Anda. Esto utilizan para hacer injerto. ¿Qué le tiró? Es lo que se utiliza hacer injerto para la naranja. Qué impresionante. ¿Te come eso o no, Rodrigo? No. Solo para injerto. Es una planta cítrica, contiene mucha... ¿Cómo te puedo explicar? Mucha acidez. Sirve para... Solo para hacer injerto. ¿Qué le tiró? Cortan así y lo unen con, ¿y ya con está? Una, con un trapo y hacen el injerto. Qué increíble. Para que quede la planta más ácida. Más ácida. Increíble. Bueno, acá estamos cerrando la primera parte del video de introducción. Fuimos conociendo la laguna,
Después Rodri nos va a llevar a otros lugares, ¿no? Sí, sí. Vamos a estar recorriendo toda la zona acá de los montes nativos. Una laguna dos veces más grande que esta. Qué impresionante. Y después sí, vamos a estar pescando con nuestros kayaks y vamos a buscar las tarariras acá en la zona. El récord que queremos bater es 5,5 kilos, así que vamos arriba. ¿Habrá alguna, Rodri, de ese quilaje o no? Ay, ay, ay. Vamos arriba entonces. Ay, ay. Nos vemos entonces en un próximo video. No se pierdan esta serie de videos acá en los montes nativos del departamento de Artigas. Así que seguimos de aventura, nos vemos.